Estimadas alumnas y alumnos de la comunidad educativa Liceo Tullehuano, es para mí un honor dirigir a los alumnos de sexto semestre del bachillerato unas palabras de despedida, recordando que esto no es un adiós, sino simplemente un hasta luego. Ha sido para mí un gusto compartir con ustedes el tiempo y los conocimientos que juntos hemos construido en algunas de las materias de las ciencias sociales. Me gustaría que a lo largo de tu vida recordaras aunque sea algo de lo que juntos hemos aprendido. Hoy termina una etapa en tu vida y comienza una nueva. La vida no siempre es justa y está llena de caídas, descalabros y decepciones. Lo importante es levantarse, agarrar el toro por los cuernos y salir adelante. A donde quiera que vayas, siempre te desearé lo mejor. Aprende a vivir cada etapa de tu vida sin prisas, sin correr, y disfruta cada instante, porque el tiempo no mira para atrás. Vive cada momento de tu vida como si fueras una guerrera o un guerrero. Afronta cada instante como si fuese tu última batalla sobre la tierra. Muchas felicidades, enhorabuena y mucho éxito, hoy y siempre. Con cariño, profesor Fernando Corona Gómez. Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Yoremía Costa y pues este mensaje va dirigido a sexto semestre de preparatoria del Liceo Tullehuano. Espero que esas habilidades y esas fortalezas que ustedes tengan las sigan desarrollando en sus carreras universitarias para que lleguen a ser grandes profesionistas que contribuyan a mejorar nuestra situación política, económica, social del país. Muchas felicitaciones por el logro alcanzado. Sabemos que no tenemos una graduación como tal, pero eso no importa y eso no nos impide que a la distancia yo les desee lo mejor de lo mejor, el mayor de los éxitos en su nueva etapa. Recuerden que si quieren algo, esfuércense, luchen por conseguirlo, no importa cuántas veces nos equivoquemos, jóvenes, hay que continuar nuestro mucho camino. Éxito, muchas felicidades. Generación 2020, soy la profesora Yoremía Costa, los quiero mucho.